En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Somos pasajeros de una explosión controlada y llena de propósito. Como si fuéramos microbios viajando sobre un trozo de metralla de una granada que ha explotado. Toda la materia y la energía del universo, incluso el espacio y el tiempo, comenzaron a existir en un único momento. Pero lejos de ser una explosión caótica, esta ráfaga inicial parece haber sido muy matizada, como si hubiera sido diseñada para beneficiarnos a nosotros y a nuestro diminuto planeta. En la actualidad, nuestro conocimiento de los cielos y la tierra y las fuerzas que influyen en ellos es mayor que el de todas las generaciones anteriores juntas. Y nuestro sentido de la maravilla aumenta con cada nueva revelación. El astrónomo Hugh Ross será el guía en nuestra gira por el universo. Viajaremos hacia adelante en el espacio y hacia atrás en el tiempo. Nos maravillaremos ante el poder y el intrincado diseño a nuestro alrededor. Y obtendremos una imagen más clara de nuestro contexto cósmico, nuestro lugar en el universo físico y en la esfera espiritual que lo abarca. Viaje hacia la creación con Hugh Ross. Desde que era un niño quise saber más de las estrellas y las galaxias, verlas de cerca y descifrar sus misterios. Y por extraño que parezca, la luz de las estrellas y de las galaxias son nuestras mayores herramientas para descifrar los misterios de la creación. Este es el observatorio de Keck, el telescopio óptico mayor del mundo. Juntos estos dos telescopios tienen 8 veces el área de colección del telescopio del Monte Palomar y más de 30 veces el del telescopio espacial Hubble. El telescopio de Keck tiene 36 espejos dirigidos de modo independiente. Ordenadores controlan el movimiento de esos espejos para que trabajen en sincronía como un telescopio gigante de 1.200 centímetros. Es también muy preciso calculando hasta llegar al espesor de una molécula. Con instrumentos como este, sensibles a la luz y a las ondas de radio, podemos ver a miles de millones de años luz en el espacio hasta los límites mismos del cosmos. Pero al mirar hacia el espacio, también estamos mirando atrás en el tiempo. Aquí es donde la astronomía es única entre las ciencias porque ella sola observa directamente el pasado. De hecho, los astrónomos siempre están observando el pasado. Ondas luminosas, ondas de radio y todas las demás clases de ondas electromagnéticas parecen alcanzarnos al instante, pero no es así. Lo parece porque viajan muy rápido. La luz corre a través del espacio a 300.000 kilómetros por segundo. Lo bastante rápido para dar la vuelta al globo 7 veces y media en un segundo. Cuando miramos al Sol a 150.000 millones de kilómetros, vemos su aspecto cuando la luz lo dejó hace unos 8 minutos. De igual modo, cuando miramos la Luna, la vemos como aparecía hace 2 segundos. Cuando miramos las estrellas, las estamos viendo como eran hace miles, millones, incluso miles de millones de años. Cuanto más lejos está un objeto, más tiempo hace que su luz comenzó su viaje a través del espacio. La distancia que cubre la luz en un año, unos 9,6 trillones de kilómetros, la llamamos un año luz. Los años luz ofrecen un método más conveniente para indicar vastas distancias.
Las galaxias más distantes detectadas por los astrónomos están a unos 13.000 millones de años luz de distancia. Eso significa que la luz de esas galaxias tardó 13.000 millones de años en llegar a la Tierra. Al mirar esta galaxia, estamos mirando atrás en el tiempo a cómo aparecía hace 13.000 millones de años. La distancia hasta el amanecer del cosmos es finita pero inmensa. Vamos a reducir la escala a una distancia manejable o imaginable que podamos entender con más facilidad. Comparémoslo con la distancia entre el Space Needle aquí, en Seattle, y el Empire State Building en la ciudad de Nueva York, unos 4.000 kilómetros. La Space Needle puede representar nuestra actual posición en el tiempo, y el Empire State Building el comienzo del tiempo. Mientras viajamos hacia el espacio y atrás en el tiempo, comprobaremos nuestro progreso en este mapa a través del país de un punto prominente al otro. Nuestra máquina del tiempo será un telescopio. Miraremos atrás en el tiempo, hasta tan atrás como los momentos justos después del acontecimiento de la creación, hace casi 14.000 millones de años. Mientras viajamos hacia atrás en el tiempo, divisaremos vistas a lo largo del camino y exploraremos esta cuestión. ¿Es la Tierra un planeta rocoso común? ¿Es posible que uno entre muchos, quizá hasta miles de planetas capaces de sostener vida? ¿O es un planeta único, especialmente apto para los humanos? Ya estamos preparados para empezar nuestro viaje hacia atrás en el tiempo. Comenzaremos con nuestro vecino más cercano en el espacio, una autopista cósmica a solo 2 segundos de distancia, la Luna. Nuestra Luna ha desconcertado largo tiempo a los astrónomos. Es un pariente tan grande de la Tierra que a la Tierra y la Luna juntas a menudo se las clasifica como un sistema de planetas doble. Pero estudios de gravedad muestran que no pueden formarse tales planetas dobles de una única nube de gas y polvo tan cerca de una estrella como lo estamos del Sol. La Luna debió formarse después a través de algún proceso insólito. La exploración de la Luna nos permite confirmar que las rocas lunares difieren químicamente de las rocas terrestres. A través del estudio del deterioro radioactivo de las rocas lunares, los investigadores descubrieron que la Luna es de hecho casi 100 millones de años más joven que la Tierra. En 1990, una teoría que explicaba la existencia de la Luna obtuvo una gran aceptación en la comunidad científica. Según esta teoría, un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la recién formada Tierra hace unos 4.000 millones y medio de años. La mayoría de la masa del objeto fue absorbida por la Tierra, pero esta colisión también dio lugar a una enorme nube de polvo y fragmentos rocosos alrededor de toda la Tierra. Con el tiempo, la gravedad unió esos fragmentos en un cuerpo sólido, la Luna. La Tierra, mientras tanto, perdió toda su atmósfera y una nueva, mucho más delgada, comenzó a formarse de los gases liberados por los materiales de la corteza terrestre. Una colisión tal podía parecer un desastre, pero demostró ser justo lo contrario. Puso en movimiento ciertas alteraciones de los rasgos de la Tierra, que con el tiempo hicieron de este planeta un lugar único apto para la vida. Las probabilidades en contra de que una colisión beneficiara el eventual sostén de la vida humana son asombrosas. Un planeta que colisionara con la Tierra necesitaría ser del tamaño adecuado, moviéndose a la velocidad precisa, golpeando en el ángulo correcto, formado por los materiales convenientes y que ocurriera en el momento apropiado en la evolución del planeta Tierra. Si uno de estos factores fallara en solo un pequeño tanto por ciento, la Tierra hoy sería estéril. A no ser que ese impacto hubiera ocurrido, la atmósfera de la Tierra sería mucho más pesada de lo que es, incluso más pesada que la de nuestro planeta vecino, Venus. La densa atmósfera de Venus, llena de dióxido de carbono, significaría la muerte instantánea de toda vida posible. La masa extra que la Tierra ganó de la colisión, junto con su modificación atmosférica,
significó que el agua pudo existir en la Tierra en sus tres estados: hielo, líquido y vapor. Y en enormes cantidades. Unas cantidades absolutamente esenciales para un ciclo acuático eficiente y constante. Y ese ciclo del agua es esencial para la vida, para su existencia y su supervivencia. Además de la Luna y algún asteroide ocasional, los vecinos más cercanos de la Tierra son los planetas Mercurio y Venus en el interior, entre el Sol y la Tierra, y Marte en el exterior. Nuestro vecino más próximo, Venus, como Mercurio, está tan cercano al Sol que la gravedad solar ha funcionado como un juego de frenos en su periodo de rotación. Venus tarda 244 días terrestres en girar alrededor una vez. Nuestro planeta gira unas cuatro veces más despacio hoy que cuando apareció la vida. Los científicos han determinado que un cambio más radical en el índice de rotación de la Tierra hubiera sido catastrófico para la vida. Mercurio, como la Luna, tiene solo una ligera atmósfera. Por lo tanto, ya que prácticamente no ha tenido erosión, los rasgos más antiguos de Mercurio permanecen. Las cicatrices de antiguos impactos de asteroides y cometas. El paisaje lleno de cicatrices de Mercurio documenta para nosotros la temprana historia de los planetas interiores, un tiempo de bombardeo intenso de asteroides y cometas. Este fuerte ataque no solo tuvo lugar en Mercurio, sino también en Venus, Marte y la Luna. De igual modo, la Tierra no se libró de este intenso bombardeo, incluso aún más a causa de la mayor masa de la Tierra. Este fuerte bombardeo dio como resultado condiciones de calor abrasador, suficiente calor para evaporar los océanos de la Tierra y fundir la corteza terrestre. Es obvio que no existía ninguna posibilidad de vida en aquel tiempo. Durante décadas, las teorías de los científicos sostenían que la vida en la Tierra se había originado a causa de una vasta colección de moléculas no vivas llamadas la sopa prebiótica, un proceso que requirió miles de millones de años. Pero ahora la investigación ha demostrado que la vida apareció rápidamente, en menos de unos cuantos millones de años tras el último fuerte bombardeo. Además, no hay evidencias de una sopa prebiótica. Si hubiera habido una sopa prebiótica, era de esperar que halláramos los restos de ella en antiguos materiales carbonosos, tales como el queroseno y el grafito. Pero ha resultado que todos los materiales carbonosos sobre la Tierra y dentro de ella vienen de material posbiótico, del deterioro de la vida establecida. Dado tan poco tiempo y la ausencia de una sopa prebiótica, algunos científicos ahora miran a los cielos en busca de respuestas al problema del origen de la vida. Miran hacia arriba no por una causa sobrenatural, sino en busca de otras fuentes que pudieran haber depositado las semillas de la vida en la joven Tierra. ¿Podría haberse originado la vida en uno de nuestros vecinos planetarios y luego haber sido transportada a la Tierra? Muchos científicos miran ahora hacia otros planetas en busca de apoyo para esta idea. Pero incluso aunque encontráramos vida en un planeta cercano, ¿de dónde salió esa vida? ¿Cómo podemos estar seguros de que cualquier clase de vida que encontremos en un planeta cercano no es en realidad una contaminación cruzada de la abundancia de vida en la Tierra?
La Tierra está rebosante de vida. Es solo una cuestión de tiempo que encontremos restos de estos organismos de la Tierra en Marte. Y muchos científicos afirmarán que es una prueba innegable de que la vida se originó por procesos naturales allí. Pero existe una sencilla prueba que demostraría que esos organismos vienen de la Tierra. Todo el ADN tiene una firma compleja constante u orden en su estructura. Esta firma es transmitida por cada organismo vivo antes que él. Si las firmas de ADN encontradas en los restos de vida en Marte coinciden con el ADN encontrado en formas de vida en la Tierra, entonces la única conclusión lógica es que los restos en Marte deben haber llegado de algún modo de la Tierra. Igual que los asteroides y cometas que colisionen con Marte pueden enviar rocas marcianas a la Tierra, también colisiones en la Tierra envían rocas terrestres a Marte y al resto del sistema solar. Mientras Marte es el mejor candidato más allá de la Tierra para albergar restos de vida terrestre, ofrece un medio ambiente muy poco hospitalario. Marte es tan seco, su atmósfera tan delgada y su gravedad tan débil, que una gota de agua se evapora en menos de un segundo en la superficie marciana. La radiación, las tormentas violentas, la inestabilidad de su eje y órbita y las temperaturas heladas, más bajas que el invierno antártico, significan que la vida no puede sobrevivir allí, al menos no por mucho tiempo. Hace miles de millones de años, Marte tenía un clima más cálido y húmedo, lo que llevó a los científicos a especular que pudo haber producido vida. No obstante, el entorno químico del joven Marte era aún más severo que el de la Tierra, haciendo imposible el escenario naturalista para el origen de la vida. La siguiente parada de nuestro vuelo es el planeta gigante Júpiter, 10 veces más lejos de nosotros que Marte. A una distancia de 640 millones de kilómetros de la Tierra, hemos viajado menos de una millonésima de centímetro en nuestro viaje desde el Space Needle hasta el Empire State Building. Júpiter está a 40 minutos luz de la Tierra. Eso significa que la luz de Júpiter tarda 40 minutos en llegar a la Tierra. Júpiter es un coloso tal que sobrepasa 2,5 veces el peso de todos los otros planetas juntos de nuestro sistema solar. La mancha roja gigante que vemos cuando miramos a lo alto de las densas capas atmosféricas de Júpiter muestra un huracán a 3.200 kilómetros por hora bramando durante siglos. Para dar algo de perspectiva, ese punto tiene 4 veces el diámetro de la Tierra. De las varias decenas de lunas de Júpiter, Io, Europa y Ganímedes son las 3 más estudiadas de cerca. Cada una de ellas es mayor que nuestra luna y menos tranquila. Io a veces sufre violentas erupciones volcánicas. Algunos astrónomos creen que Europa podría tener agua líquida subterránea y que ese agua engendró vida. Dada la importancia del agua, no es sorprendente que los científicos hayan nombrado a Europa como un candidato para tener vida. Pero recientes estudios de los cráteres en la superficie de Europa han establecido que su capa de hielo tiene al menos 19 kilómetros de espesor. Ese denso hielo evita que cualquier oxidante alcance cualquier océano subterráneo que pueda existir. Sin oxidantes no hay metabolismo. Sin metabolismo, ninguna vida es posible en Europa. Más aún, como continuaremos viendo, el agua es solo una más de las más de 200 características físicas que deben conjugarse para que la vida sobreviva, sin entrar en lo que es necesario para generar vida. Investigadores en la década de los 90 quisieron indagar los muchos misterios de Júpiter,
tales como el grado en el que la luz penetra esas densas nubes y si el planeta tiene un núcleo rocoso o solo gases helados superdensos. En el curso de su investigación, descubrieron pruebas de la importancia de Júpiter para la vida en la Tierra. La posición y dimensiones de Júpiter le convierten en un escudo contra colisiones en la Tierra. La cercanía y masa del planeta desvían cometas y asteroides que se muevan en un rumbo de colisión contra la Tierra. En ocasiones, el mismo Júpiter recibe el golpe, como en su encuentro en 1994 con el cometa Shoemaker-Levy. Aunque cada fragmento del Shoemaker-Levy era más pequeño que la isla de Manhattan, 21 de ellos lanzaron bolas de fuego a más de 16.000 kilómetros de altura e hicieron magulladuras del tamaño de la Tierra en la atmósfera de Júpiter. Cualquier planeta capaz de albergar vida necesita un Júpiter del tamaño adecuado de guardia para que lo proteja de impactos de asteroides y cometas que acabarían con la vida. El tamaño y la posición de Júpiter son importantes para la vida en la Tierra, además por otra razón. Si Júpiter fuera mayor de lo que es o estuviera más cerca de la Tierra, su gravedad haría estragos mortales en la órbita de la Tierra. Júpiter es un protector del tamaño adecuado en una posición precisa. Viajando otros 40 minutos luz desde la Tierra, llegamos a otro planeta gigante, Saturno. Saturno tiene un tercio de la masa de Júpiter y todavía supera varias veces en peso a todos los planetas salvo Júpiter. 1.000 tierras cabrían dentro del volumen de Saturno. Titán es la mayor luna de Saturno y ha obtenido notoriedad como otro posible candidato a la química prebiótica. Titán es el único cuerpo del sistema solar, además de la Tierra, con una atmósfera significativa, una que contiene altos niveles de gas nitrógeno. Por desgracia, Titán no tiene amoníaco, solo diminutas cantidades de agua y otros compuestos de oxígeno. Sin estos ingredientes críticos, ninguno de los bloques constructores de moléculas vivas pueden integrarse químicamente. Los dos siguientes planetas que encontramos son también gigantes gaseosos, Urano y Neptuno. Urano es 15 veces más masivo que la Tierra. Como todos los planetas así de grandes, incluidos Júpiter y Saturno, se compone sobre todo de gas. Urano, como Saturno, está rodeado de anillos concéntricos, pero a diferencia de cualquier otro planeta del sistema solar, su eje de rotación apunta hacia el Sol. Neptuno, solo ligeramente mayor que Urano, tiene una gran mancha oscura, que es probable que sea un enorme huracán estable como la Gran Mancha Roja de Júpiter. La mayor luna de Neptuno, Tritón, orbita en la dirección opuesta a la rotación del planeta, llevándonos a la conclusión de que fue capturada tras la formación de Neptuno. Neptuno está a más de 4 horas luz de distancia de la Tierra. Desde la superficie de Neptuno, el Sol aparecería como un punto brillante en el cielo. Neptuno es tan frío que el amoníaco y el nitrógeno se licuarían allí y la gasolina se congelaría. Estos 4 gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, viajan en órbitas únicas, casi circulares, en un plano horizontal alrededor del Sol. Esto está en absoluto contraste con los gigantes gaseosos descubiertos hasta ahora fuera de nuestro sistema solar, que u orbitan demasiado cerca de sus estrellas o tienen órbitas elípticas y/o no horizontales. Incluso una ligera desviación de sus caminos trazados sería catastrófica para la vida en la Tierra. Viajando a casi 6 horas luz de la Tierra, llegamos a Plutón y a su compañero Charón. Plutón era hasta hace muy poco tiempo el planeta más pequeño de nuestro sistema solar. Más pequeño que nuestra luna, está formado casi todo por hielo. La luna de Plutón, Charón, tiene menos de la mitad del tamaño que Plutón.
Más allá de estos puestos avanzados congelados, hay otros cuerpos diminutos orbitando el Sol. Ahora llegamos a la última parada antes de salir de nuestro sistema solar, una enorme área de asteroides y cometas. El anillo interno se llama el cinturón de Kuiper. La densidad y las posiciones de estos asteroides actúan como una fuerza estabilizadora de la órbita de Neptuno. Sin el matizado tirón gravitacional de estas rocas espaciales, la órbita de Neptuno sería errática y catastrófica para nuestro pequeño planeta. En el extremo exterior de nuestro sistema solar, orbitando el Sol a más de 2 años luz de distancia, yace una vasta área de más de 100.000 millones de cometas, conocida como la nube de Oort. En ocasiones, algunos de estos cometas se encuentran lo bastante trastornados por los planetas gigantes gaseosos para salir de su órbita y precipitarse hacia el sistema solar interno, incluida la Tierra, reponiendo nuestro suministro de agua y aportando otros nutrientes vitales. En nuestro viaje a través de Estados Unidos, hemos viajado solo 400 milésimas de centímetro desde la base del Space Needle hacia el Empire State Building. Al salir de nuestro sistema solar, viajamos más de 4 años luz hasta Alpha Centauro, la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Solo más o menos la mitad de las estrellas en todo el universo están clasificadas como estrellas únicas, como nuestro Sol. Alpha Centauro no es una estrella única. Es una dentro del común sistema múltiple de estrellas. El tira y afloja gravitacional en Alpha Centauro hace imposibles las órbitas estables en planetas capaces de sostener vida. Por ello, la mayoría de las estrellas están descartadas como lugares capaces de albergar vida. Al continuar nuestro viaje, descubrimos que las estrellas tienen diferentes tamaños, colores y edades. Cuanto más grande la estrella, más caliente, más rápido y más errático es el modo de quemar su combustible. Las estrellas más grandes que el Sol queman su combustible demasiado rápido y erráticamente para permitir la vida en sus cercanías. Las estrellas menos grandes que el Sol son más frías, por lo que los planetas que orbitan lo bastante cerca para ser lo suficientemente cálidos para la vida tendrían su rotación muy frenada por el tirón gravitacional de la estrella. Una rotación lenta significa días y noches largos y temperaturas extremas del día a la noche que destruirían la vida. Viajando 250 años luz, pasada Alpha Centauro, nos encontramos más de 100.000 estrellas. De estas estrellas, solo en 100 de ellas hasta ahora se han encontrado planetas que las orbiten. Los científicos ahora estiman que solo el 2% de las estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, poseen planetas. La mayoría de los planetas descubiertos hasta ahora son gigantes gaseosos varias veces más grandes que Júpiter. Todos ellos o bien orbitan su estrella de cerca o tienen órbitas ni circulares ni horizontales. De cualquier modo, desestabilizarían cualquier pequeño planeta rocoso como la Tierra que pudiera estar cerca de ellas. Un candidato para sistema planetario que tiene cierto parecido con el nuestro rodea a una estrella llamada 55 Cancri en la constelación Cáncer. A una distancia de 41 años luz de la Tierra, esta estrella tiene unos 5.000 millones de años, más o menos el mismo tamaño y edad que nuestro propio Sol. Este sistema planetario contiene 3 gigantes gaseosos similares a los encontrados en nuestro sistema solar, pero las similitudes acaban ahí. Mientras que uno de los gigantes gaseosos orbita 55 Cancri más o menos a la misma distancia que nuestro Júpiter orbita del Sol, es 4 veces y media más grande que Júpiter. Esta masa extra trastornaría la órbita de cualquier planeta del tamaño de la Tierra que pudiera existir allí.
En cuanto a los otros dos gigantes gaseosos, ambos orbitan 55 Cancri tan de cerca como para garantizar un tira y afloja mortal con cualquier planeta con posibilidades de sostener vida. Hasta ahora ninguno de los planetas extrasolares catalogados por los astrónomos posee ni siquiera uno de los más de 200 diseños característicos necesarios para la vida. Las probabilidades son que encontraremos miles de planetas fuera de nuestro sistema solar, pero la posibilidad de que hallemos todo un sistema de planetas como aquellos en nuestro sistema solar, posicionados de manera única para sostener la vida en un planeta, es más remota cada día. Más allá de Alfa Centauro, pero aún dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, también hallamos cientos de nubes de gas y polvo llamadas nebulosas. Sus colores asombrosamente bellos se crean al ionizarse la nebulosa. La radiación de las grandes estrellas cercanas sobrecarga a los electrones y los expulsa fuera de sus átomos y moléculas. Al escapar, los electrones de los átomos de hidrógeno producen un brillo rojo. Al salir de los átomos de oxígeno, producen un brillo azul verdoso. Las nebulosas gaseosas pueden ser descritas como alas de maternidad estelares. Nuestra galaxia, llamada la Vía Láctea, aún está dando a luz nuevas estrellas. Nuestro propio Sol se considera una estrella recién nacida, y como verán, la vida depende de esa sincronía crítica. Las estrellas se forman dentro de las nebulosas de modo muy parecido a cómo se forman las gotas de lluvia dentro de las nubes terrestres. La gravedad es un factor clave. Partículas de gas y polvo comienzan a unirse bajo la influencia de la gravedad, pero al hacerlo, más moléculas colisionan produciendo calor. Mientras las partículas continúan fundiéndose, el resultado es cada vez más calor, sobre todo en el núcleo de esa condensación. En algún momento, el núcleo se vuelve lo bastante caliente para iniciar una explosión nuclear. En este punto de ignición, nace una nueva estrella. Ya que nuestro Sol también pasó por este tipo de proceso de nacimiento, la mayoría de los científicos la clasifican como una estrella ordinaria. Pero varios descubrimientos recientes han provocado que los astrónomos reconsideren este supuesto. Es evidente que nuestro Sol es extraordinario. La mayoría de las estrellas o son demasiado pequeñas o demasiado grandes, demasiado jóvenes o demasiado viejas, contienen demasiados metales o no los suficientes. La radiación de nuestro Sol y su localización precisa en nuestra galaxia son críticos para la vida. A unas cuantas decenas de miles de años luz más allá del centro de nuestra Vía Láctea, llegamos al halo, donde residen casi todas las estrellas más antiguas. Esta temprana generación de estrellas es importante en la construcción de elementos esenciales para la vida. Estas antiguas estrellas, en un sentido, son los antepasados de nuestro planeta y de nuestra propia existencia. Al agotar las estrellas su combustible y morir, nos legan sus cenizas, los elementos pesados necesarios para la siguiente generación de estrellas y para construir planetas. Nuestra Tierra ni siquiera podría existir sin los 9.000 millones de años de cenizas acumulados de estrellas muertas y moribundas. Las estrellas del tamaño de nuestro Sol o más pequeñas pierden sus capas externas poco a poco. Cuando lo último de su suministro de combustible nuclear se agota, lo único que queda es un núcleo quemado como una carbonilla tras un incendio. Estas carbonillas, llamadas enanas blancas, tardan más de 10.000 millones de años en enfriarse y juegan un papel esencial en nuestra existencia, porque solo en la superficie de una estrella binaria enana blanca especial se manufactura el flúor, elemento esencial para la vida. Sin el flúor, ciertas proteínas serían incapaces de formarse y la vida en el universo sería imposible. Aún más extraordinario es el hecho de que incluso con tantas como un trillón de galaxias en el universo,
Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una de solo unas cuantas donde existen suficientes lugares de producción de flúor. Cuando una estrella más grande que nuestro Sol se queda sin combustible, las capas externas de gas sufren un colapso repentino. Se estrellan contra el núcleo con suficiente impulso para iniciar una erupción final. Una explosión tan intensa que cuando ocurre en nuestra propia galaxia, es lo bastante brillante para ser vista durante las horas de luz del día. Esta explosión final de cataclismo, una supernova, produce muchos elementos esenciales para la vida. Carbón, nitrógeno, oxígeno, fósforo, potasio, sulfuro, hierro, cobre, plata y muchos otros. Los dispersa a través del vecindario interestelar para que los absorban más tarde estrellas productoras de nubes de gas y polvo. Todos estos diversos tipos de estrellas, en todas sus varias fases de vida y muerte, juegan un papel vital en nuestro bienestar. Y lejos de ser un desperdicio, cada minuto de los pasados 14.000 millones de años de formación de estrellas fue necesario para enriquecer nuestro planeta con los elementos que hacen posible la vida. La Tierra está colocada en la posición exacta para recibir todos los elementos que son esenciales para la vida. Aunque las estrellas en nuestra galaxia son tan numerosas como los granos de arena en esta playa, a saber, unos 100.000 millones. Muchos astrónomos están ahora convencidos de que es muy improbable que pueda haber otro planeta habitado en cualquier parte entre ellos. Incluso si el sistema planetario correcto se formara de los elementos precisos de estrellas muertas, hay otro factor crítico a considerar. El planeta apto para la vida debe estar posicionado en la localización exacta dentro de la galaxia. Cerca del centro de nuestra galaxia, las condiciones están demasiado congestionadas. Con miles de millones de estrellas de un volumen relativamente pequeño, el tira y afloja gravitacional hace imposible la supervivencia de planetas capaces de sostener vida. Y la radiación allí es intensa, demasiado intensa para la vida. Hacia los bordes externos de nuestra galaxia, la población estelar se hace demasiado escasa para construir planetas. Los elementos pesados generados por las supernovas y las enanas blancas binarias son demasiado pocos y dispersos. No hay suficiente material de construcción para formar planetas. Casi a cualquier distancia de nuestro centro galáctico, las condiciones dentro de los brazos espirales evitan la formación de planetas. Es asombroso que nuestro sistema solar particular resida en una localización perfecta entre brazos espirales. Ni demasiado cerca del centro, ni demasiado cerca de los bordes exteriores. Nuestra localización exacta no solo permite nuestra existencia, sino que también nos permite ver y explorar nuestra región del espacio. Ningún muro elevado, ninguna gran nube de polvo bloquea nuestra visión. En nuestro mapa de viaje a través de las eras hemos llegado al centro de la Vía Láctea, aquí a 7,5 metros de la base del Space Needle. Avanzando pasado el centro hacia el halo, añadimos otros cuantos centímetros. Cuando estemos preparados para salir de nuestra galaxia y entrar en las vastas distancias del espacio, habremos avanzado solo un poco más de 15 metros en nuestro mapa escala. Nuestra primera parada más allá de la Vía Láctea es la galaxia Andrómeda, a poco más de 2 millones de años luz de la Tierra. Eso significa que estamos viendo a Andrómeda como aparecía hace un poco más de 2 millones de años. Andrómeda recuerda a la Vía Láctea en su estructura, pero es unas dos veces más grande. Juntas, nuestra galaxia y Andrómeda representan cerca de 7/8 de la masa total del pequeño grupo de galaxias en el que residimos. Un grupo con el colorido nombre de Grupo Local.
La vasta mayoría de galaxias reside en grupos densos, y estos grupos deben descartarse como posibles sostenedores de vida. El tira y afloja gravitacional entre estas galaxias tan concentradas las imposibilita para la vida. Por suerte, nuestro grupo local no es un grupo denso. Además, está localizado en el borde extremo de otro grupo, el grupo Virgo, a salvo del tira y afloja gravitacional. En nuestro camino hacia el grupo Virgo pasamos por varias galaxias bellísimas. En el grupo polar sur, a unos 8 millones de años luz de distancia, nos encontramos con NGC 300, con sus largos brazos espirales. Podemos verlos extendiéndose hacia afuera desde el núcleo. Solo un 6% de las galaxias en el universo son espirales como la nuestra, y solo galaxias espirales pueden contener planetas en órbitas estables alrededor de sus estrellas. Solo este diseño característico restringe de modo significativo el número de planetas en potencia aptos para la vida. Solo un poco más lejos en el camino vemos NGC 253, una espiral vista de canto. El núcleo es inusualmente pequeño, sin protuberancia central visible. M81, a unos 11 millones de años luz de distancia, tiene una enorme protuberancia central y brazos espirales muy delgados y regulares. Incluso el tamaño de la protuberancia de una galaxia debe estar matizado para sostener la vida. Si la protuberancia es demasiado grande, un planeta como la Tierra estallaría por radiaciones mortales. Si la protuberancia es demasiado pequeña, entonces no llega suficiente gas y polvo para construir planetas hasta la zona de la galaxia donde los planetas aptos para la vida necesitan residir. La vecina de M81, M82, es otra espiral, pero la vemos de lado. Una enorme erupción de polvo y gas está explotando desde el núcleo de la M82, quizá iniciada por un estallido de formación de estrellas. Centaurus A, a una distancia de 15 millones de años luz, es muy irregular, ya que tiene una gruesa línea perpendicular al eje principal de la luz de las estrellas. Más típica es la galaxia Sombrero, en la que el eje del polvo y el eje de la luz de las estrellas coinciden. La localización y cantidad de polvo en una galaxia son críticas para determinar si pueden formarse o no planetas aptos para la vida. Pasados los 30 millones de años luz, encontramos la galaxia Remolino. De hecho, una galaxia en espiral abierta interactuando con una galaxia irregular más pequeña. El centro del grupo Virgo está a 45 millones de años luz de distancia. Aquí se localiza la M87, una galaxia elíptica, uno de los tipos más comunes de galaxia en el universo. A causa de su forma y su falta de brazos espirales, no puede dar lugar a planetas aptos para la vida. La M87 es 10 veces más grande que la Vía Láctea, y una de sus características distintivas es el agujero negro en su núcleo. Este agujero pesa 2 millones de masas solares. A 75 millones de años luz de distancia llegamos al grupo Fornax. Contiene esta bellísima galaxia espiral, NGC 1365. Algunos astrónomos creen que la barra podría ser una característica temporal causada por gases cayendo en su interior. Vemos un estallido de formación de estrellas a lo largo de la barra. Al estar las galaxias tan juntas en grupos, las colisiones son inevitables. Aquí dos galaxias espirales están en mitad de una colisión de frente. El siguiente grupo que encontramos en nuestro viaje, el grupo Hércules, está a más de 400 millones de años luz de distancia. A través de esta visión superficial de nuestros vecinos galácticos, observamos que un asombroso número de factores deben reunirse para sostener la vida.
Necesitamos un planeta adecuado con un sol apropiado en el lugar exacto en una galaxia espiral precisa, con la masa exacta y la protuberancia del tamaño correcto. Que incluso un planeta en una galaxia pueda contener todas estas características parece nada menos que milagroso. Hasta ahora hemos viajado 107 kilómetros desde el Space Needle en nuestro camino de vuelta hacia el Empire State Building. Una vez alcanzado este punto, a 400 millones de años luz de la Tierra, más allá del grupo Hércules, llegamos a un desierto cosmológico, donde el paisaje prácticamente desaparece, no porque no haya nada ahí, sino porque no podemos ver con la suficiente claridad a través de nuestras ventanas. Hasta hace muy poco teníamos muy pocas medidas e imágenes de esta región del cosmos. Gracias a los muchos instrumentos nuevos como los telescopios de Keck, el telescopio espacial Hubble, el satélite COBE y otros, las cortinas están empezando a abrirse. Aún así, la información es todavía limitada. Solo unas cuantas decenas de imágenes están disponibles. Para nuestro viaje, este segmento del espacio está envuelto en niebla. Pero aquí y allá, nuestros telescopios alcanzan a captar imágenes de distantes cuásares y galaxias. Millones de grupos de galaxias llenan el universo, cada una conteniendo miles de galaxias, sumando más de 10.000 millones de trillones de estrellas. Esto es 10,21 ceros detrás. Para intentar hacerse una idea de ese número colosal, consideren esto. Si 10.000 millones de trillones de monedas se pusieran una encima de la otra, la línea de monedas haría 125 viajes a Alfa Centauro de ida y vuelta. Tan vastas e innumerables como pueden parecer todas estas galaxias y estrellas, y tan diminutos e insignificantes como pueden hacernos sentir, esta enormidad es esencial para la existencia de la vida. Para que el universo sostenga incluso un planeta apto para la vida, cada una de estas 10.000 millones de trillones de estrellas es necesaria. Si el número de estrellas en el universo que observamos fuera mayor o menor, la vida sería imposible. Si hubiera menos estrellas en el cosmos que observamos, la fusión nuclear sería tan ineficaz que los únicos elementos que se formarían serían hidrógeno y helio. Con más estrellas en el universo, todos los elementos serían más pesados que el hierro. No habría carbono, ni nitrógeno, ni oxígeno. Solo un cosmos con una masa tan matizada como la nuestra puede producir los elementos esenciales para la vida. Así que resulta que las vastas extensiones del cosmos no son un gran desperdicio de espacio, energía, materia y tiempo. Cuando viajamos a unos 6 o 7 mil millones de años luz de la Tierra, nos encontramos con un descubrimiento extraordinario. En abril del año 2000, los científicos publicaron los resultados de un importante estudio, en el que usaron un telescopio montado en un globo sobre la fría y estable atmósfera de la Antártida para analizar varias características del universo. Conocido como el Proyecto Boomerang, la atmósfera fría y estable del Polo Sur permitió a los científicos calcular con mayor precisión el índice de expansión del universo. Al parecer, durante los primeros 8.000 millones de años tras el acontecimiento de la creación, la expansión del universo fue aminorando, como la metralla tras una explosión. Pero los experimentos Boomerang revelaron que durante los últimos 6.000 millones de años, la expansión del universo ha estado acelerándose. Los científicos descubrieron que hay dos factores que gobiernan con precisión la expansión del cosmos a través de su historia: la densidad de la masa y la densidad de la energía del espacio.
la densidad de la masa que dominó la primera mitad de la existencia del universo aminora la expansión cósmica. Mientras que la densidad de la energía del espacio, que domina la mitad más reciente de la historia cósmica, la acelera. Este delicado equilibrio representa la mayor puesta a punto descubierta jamás. Si la densidad de la masa variara más de una parte sobre 10 elevado a 60, o la densidad de la energía espacial variara más de una parte sobre 10 elevado a 120, la vida sería imposible en cualquier lugar y cualquier tiempo del universo. Mientras nos movemos cada vez más hacia adelante, cada vez más lejos atrás en el tiempo, comenzamos a ver unos objetos extraños llamados cuásares. Solo desde mediados de la década de los 60 hemos construido instrumentos capaces de detectarlos. Desde esa época hemos averiguado que cuando galaxias muy grandes son jóvenes, se forman en su núcleo reactores de plasma intensamente potentes. Estos reactores arden con tal intensidad durante esta fase, llamada la fase cuásar, que un diminuto centro en el núcleo, un centro no mayor que nuestro sistema solar, brilla más que el resto de la galaxia por muchas órdenes de magnitud. Las galaxias ordinarias, allá por sus etapas de formación, arden de un modo tan débil que solo telescopios tan potentes como el telescopio espacial Hubble y el de Keck pueden dar imágenes de ellas con éxito. La galaxia que vemos aquí es tan distante que la luz recogida por nuestros telescopios fue emitida hace unos 5.000 millones de años luz. Estas galaxias están a 10.000 millones de años luz de distancia. Nos permiten ver cómo era el universo a un tercio de su edad actual. Hagan una respiración profunda. Imaginen cómo si hubieran sentido a la edad de 15 años viendo una foto de bebé de ustedes mismos por primera vez. Esta imagen del telescopio espacial Hubble nos transporta mucho más atrás en el tiempo de lo que ningún telescopio óptico ha llegado nunca. Estamos viendo el cosmos a 500.000 millones de años tras el acontecimiento de la creación. Todavía no hay galaxias, solo los bloques constructores de las galaxias, bolsas de gas condensado en proceso de formar enormes grupos de estrellas. Si queremos acercarnos más al momento de la creación, tenemos que aumentar la potencia de nuestra máquina del tiempo. Necesitaremos un modelo nuevo de transporte para que nos lleve el resto del camino de vuelta al Empire State Building. Nuestro nuevo vehículo serán los telescopios de radio y de infrarrojos. Con estos instrumentos podemos mirar al tiempo anterior a las galaxias. Si nuestros ojos pudieran ver las ondas de radio o las ondas infrarrojas, seríamos capaces de ver galaxias lejanas con más facilidad. Pero nuestros ojos solo pueden ver emisiones electromagnéticas en el espectro de ondas de luz visibles. Las ondas en la parte del radio del espectro nos permiten ver atrás en el tiempo, más lejos. Este mapa de la radiación cósmica de fondo, de modo literal, la radiación dejada por la creación del universo, lleva a nuestros ojos tan atrás en el tiempo como ningún telescopio puede llevarlos. Aquí estamos a 380.000 años de distancia del momento de la creación. En nuestro viaje desde el Space Needle al Empire State Building, hemos llegado ya a 76 metros de nuestro destino. No podemos mirar atrás más lejos porque 380.000 años después de la creación, incluso la luz se estaba separando de la oscuridad. La visión antes de ese tiempo solo ofrecería un brillo difuso. No podemos ver más allá de ese brillo porque antes de 380.000 años tras el acontecimiento de la creación, el universo estaba demasiado caliente para que existieran los átomos. Los electrones no podían orbitar alrededor del núcleo, porque el universo no era nada más que partículas cargadas. Un brillo amorfo es lo único que aparece.
Para una visión más temprana, usamos vehículos diferentes por completo, instrumentos diferentes por completo. Aceleradores de partículas, superordenadores y detectores de ondas de gravedad, no telescopios. Con estas máquinas podemos imitar muchas de las condiciones físicas del cosmos en sus primeros momentos. El estudio del cosmos puede compararse con la visión hacia atrás de un vídeo de fuegos artificiales. Mientras medimos y observamos el cosmos cada vez más cerca del primer momento de su existencia, pasamos el vídeo hacia atrás, hacia el momento de la creación. Al acercarnos aún más al acontecimiento de la creación, observamos que el universo se hace cada vez más caliente. Al final, en este visionado hacia atrás, el universo estará tan caliente que los protones y los neutrones no pueden mantenerse juntos. Todos los núcleos atómicos se desintegran. En este punto estamos a solo 3 minutos de distancia del acontecimiento de la creación, a menos de una décima de millonésima parte de centímetro del Empire State Building, a solo unas moléculas de distancia de su base. Sigamos adelante. Al sondear incluso antes, encontramos una llamarada cegadora a solo un milisegundo del acontecimiento de la creación. Esta llamarada la genera la repentina aniquilación de toda la antimateria en el universo. Un delicado equilibrio de 1.000.000.001 partículas por cada 1.000.000.000 de antipartículas garantiza la existencia de la materia en el universo ulterior y también garantiza la posibilidad de la vida. Retrocediendo a solo unas decenas de microsegundos del acontecimiento de la creación, protones, neutrones, antiprotones y antineutrones se descomponen en partículas aún más elementales llamadas quarks. A 10.000 millones de millonésima de segundo del acontecimiento de la creación, el universo está demasiado caliente y es demasiado denso para que existan hasta los quarks. A 100.000 millonésimas de una trillonésima de una trillonésima de segundo de la creación, el universo está demasiado comprimido para que la luz sea posible. El universo está ahora oscuro por completo y es más pequeño que un solo átomo. Lo único que vemos a esta proximidad del acontecimiento de la creación son las menguantes dimensiones de longitud, anchura, altura y tiempo. Esto es así hasta que alcanzamos un punto en el tiempo a 10 millonésimas de una trillonésima de una trillonésima de una trillonésima de segundo de la creación. Antes de este momento, las 10 dimensiones del universo comienzan a expandirse. Tras este instante, solo 4 dimensiones continúan expandiéndose. ¿Y qué ha pasado con las otras 6 dimensiones espaciales? Permanecen enrolladas con fuerza, más pequeñas que una billonésima de una trillonésima de una trillonésima de centímetro, alrededor de nuestras dimensiones de longitud, anchura, altura y tiempo. Estas otras 6 dimensiones aún existen, pero sin posibilidad de desenrollarse. Atrevámonos a llevar atrás la película el resto del camino. El universo continúa menguando. Las 10 dimensiones cada vez son más pequeñas. Y en el umbral mismo de la creación, a menudo llamado el Big Bang, las 10 dimensiones se vuelven infinitamente o casi infinitamente pequeñas y de pronto desaparecen. Y es desde este infinitamente pequeño comienzo que todo el universo se expande hacia adelante y cada aspecto, desde la formación de los planetas, las galaxias, las estrellas, a las relaciones entre la densidad de la energía de la masa y la energía del espacio, e incluso las mismas leyes de la física, deben haber sido matizadas con cuidado desde el acontecimiento de la creación para hacer posible la vida en este breve momento en la historia cósmica en nuestro diminuto punto azul. Pero algunos aún pueden argumentar que la Tierra no es en realidad tan especial. Si creemos que la Tierra es única, algunos pueden argumentar que estamos en peligro de volver a los tiempos antiguos.
cuando el matemático griego Ptolomeo popularizó la idea de que la Tierra está en el centro físico del universo. Esta visión geocéntrica dominó el pensamiento occidental hasta finales del siglo XVI, cuando Copérnico restableció un escenario alternativo, que el planeta orbita alrededor del Sol. Luego Galileo miró a través de su telescopio y conmovió al mundo con pruebas de observación de que Copérnico tenía razón. Esta revolución de Copérnico dio lugar a la actitud moderna de que la Tierra es mediocre, un planeta diminuto en un vasto mar cósmico, y que el potencial para encontrar muchos planetas como la Tierra está ahí, esperando a que lo descubramos. Pero cuanto más averiguan los astrónomos sobre el universo, más pruebas se encuentran de que las condiciones necesarias para la vida son mucho más numerosas y mucho más restringidas de lo que nadie imaginaba. Durante nuestro viaje atrás en el tiempo, hemos explorado solo unas cuantas de las más de 200 características matizadas necesarias para que cualquier tipo de vida exista en cualquier planeta. Esta idea, conocida en los círculos astronómicos como el principio antrópico, demuestra que el universo ha sido creado para beneficio del hombre. Astrónomos, religiosos, agnósticos e incluso ateos usan el principio antrópico como base de su investigación de nuestro vasto cosmos. Un entendimiento creciente del principio antrópico parece estar causando una nueva clase de revolución en la comunidad astronómica. En un sentido, la idea de Ptolomeo del geocentrismo no parece tan tonta después de todo. Mientras que la Tierra, desde luego, no está en el centro geográfico del universo, parece estar en su centro biológico. Lejos de ser un planeta rocoso común y mediocre, la Tierra parece excepcional en todos los aspectos. ¿Qué vamos a hacer con todas las observaciones de que el universo entero parece haber sido diseñado con meticulosidad para los humanos? Podemos decir, vaya coincidencia, o es una casualidad. Pero la mayoría de los astrónomos no parecen encontrar respuestas muy satisfactorias. Las huellas de la intencionalidad y el propósito son inequívocas. Y aquí nos enfrentamos a la causa del universo, lo que algunos astrofísicos llaman la entidad. Escuchen lo que algunos eminentes científicos han dicho sobre el origen del universo. El físico Paul Davis ha pasado de promover el ateísmo a conceder que las leyes de la física parecen ellas mismas ser producto de un diseño enormemente ingenioso. Más tarde declara: para mí hay pruebas poderosas de que hay algo detrás de todo ello. Parece como si alguien hubiera matizado los números de la naturaleza para hacer el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Y el astrónomo George Greenstein, en su libro El universo simbiótico, expresa estas ideas. Mientras examinamos todas las pruebas, se presenta con insistencia la idea de que una agencia sobrenatural, o mejor, agencia, debe estar implicada. Es posible que de pronto, sin tener la intención, hayamos ¿pruebas científicas de la existencia de un ser superior? ¿Fue Dios quien intervino y tan providencialmente creara el cosmos para nuestro beneficio? O consideren las palabras del físico teórico Tony Rothman: cuando nos enfrentamos al orden y la belleza del universo y a las extrañas coincidencias de la naturaleza, es muy tentador dar el salto de fe de la ciencia a la religión. Y luego están las palabras de Arno Penzias, que compartió el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo. La astronomía nos lleva hacia un único acontecimiento, un universo que fue creado de la nada, con el delicado equilibrio necesario para proporcionar con exactitud las condiciones requeridas para permitir la vida, y uno que tiene un plan subyacente, podríamos decir, sobrenatural.
Por fin, como Stephen Hawking concede, sería muy difícil explicar por qué el universo debe haber comenzado justo de este modo, salvo por el acto de un Dios que tuviera la intención de crear seres como nosotros. La entidad que hizo que el universo existiera debe ser el maestro de todo el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Esta entidad debe tener poder suficiente para crear dimensiones espacio-tiempo a voluntad y para matizar de manera exquisita un número incalculable de características cósmicas. Más de 200 se han descubierto hasta ahora. Las probabilidades de que todos estos parámetros conocidos se unieran al azar serían de 1 sobre 10 elevado a 215. Una probabilidad tan increíblemente pequeña que, hablando de estadísticas, es imposible. Y esta probabilidad se está haciendo aún más remota con cada nuevo descubrimiento científico. Tal alto grado de diseño demuestra que esta entidad debe ser un ser personal con una creatividad, sabiduría, poder, cuidado y amor inmensos, hasta un grado mucho más allá de las capacidades humanas. Ha matizado la galaxia Vía Láctea, el sistema solar y el planeta Tierra, para que la vida espiritual pueda fusionarse con la vida física en este pequeño lugar durante un breve periodo de nuestro tiempo de vida. Más que un accidente, más que una secuencia de acontecimientos al azar, somos pasajeros de una explosión controlada y llena de propósito. Nuestro viaje hacia la creación nos ha proporcionado la oportunidad de echar un vistazo al poder y la provisión del Creador. Pero ¿podemos saber quién es el Creador? Si este Creador se revela a través de cualquiera o de todas las religiones del mundo, entonces parece razonable que esta revelación no contradiga lo que Él ha revelado en el registro de la naturaleza, la ciencia y el mundo a nuestro alrededor. Tanto si es una persona religiosa como si no, yo le invito a poner su punto de vista a prueba. Descubra por sí mismo si esto describe esta gloriosa creación de un modo que es consecuente con lo que hemos observado en nuestro viaje hacia la creación.